Buenas tardes con todas, con todos, con todes. Es un gusto poder estar transmitiendo en vivo el día de hoy. Vamos a comenzar una tarde bastante amena con mujeres panelistas afroperuanas que vamos a compartir experiencias, aportes, identidad en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Me gustaría presentarme. Mi nombre es Lía Ceballos Malásquez. Yo soy secretaria general de Ashanti Perú, Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes. Soy psicóloga y activista afroperuana. Me gustaría también presentar al panel, no sin antes mencionar nuestra preocupación por la crisis política que nuevamente nos encontramos. Creemos que es necesario hacer reflexiones colectivas sobre esta situación a causa de lo complicado que viene siendo nuestra inestabilidad política en estos momentos. Consideramos que es importante seguir trabajando continuamente y articuladamente para no volver a repetir la historia, que esta causa de intereses individualistas se transforme en causas colectivas, de luchas colectivas desde las comunidades, de las personas, desde las organizaciones para poder seguir trabajando para el fortalecimiento de la democracia en un país con igualdad de oportunidades para todos y todas. Creo que también las agendas no descansan. Nosotras tenemos que seguir trabajando, articulando y fortaleciendo nuestras luchas en un país que necesita brindarnos visibilidad. Entonces, es por ello que hemos decidido continuar con el conversatorio, un conversatorio que venía pues siendo trabajado ya hace algunas semanas atrás. Entonces, nos encontramos en el marco también de la conmemoración del 8 de marzo. Por ello vamos hoy día a tener un panel importante, un panel necesario también para dentro de el movimiento feminista, para dentro del movimiento de organizaciones sociales, poder conversar sobre nuestras problemáticas, poder conversar sobre nuestras identidades, dialogar e impulsar visibilidad del aporte que tenemos las mujeres afroperuanas en la construcción de un país que nos ha invisibilizado. Entonces, por ello nos gustaría presentar a cuatro expertas, a cuatro mujeres afroperuanas que vienen trabajando e impulsando estas agendas también de lucha y de identidad. Por ello me gustaría presentar a Ana Sofía Higashi Suárez. Ella es estudiante de antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro del Comité Editorial de Antropía y del Observatorio Ciudadano Afrodescendiente del Centro de Afrodescendientes de Acción Ciudadana. Bienvenida, Ana Sofía. Asimismo, me gustaría presentar a Angie del Campos Lazo. Ella es magíster en desarrollo comunitario por la Universidad Estatal del Centro-Oeste de Paraná, Unicentro, en Brasil. Licenciada en trabajo social por la Universidad Nacional Federico Villarreal, en Perú. Certificada en estudios de género, violencia de género, tutela de derechos fundamentales de las mujeres por la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación. Directora de comunicaciones de Ashanti Perú, Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes y directora del Instituto Internacional de Investigaciones Afrodescendientes, INAFRO. Bienvenida, Angie. Muchas gracias, Lía. Ahora también me gustaría presentar a Zoraida González Díaz, quien es técnica en computación y informática, comunicadora, locutora de radio y trabaja en temas culturales y gestión cultural y de turismo, ¿no? Sus experiencias de gestión pública tiene las áreas de imagen y turismo, directora también de la Escuela de Danzas Afroperuanas Alma Morena, integrante de la Asociación Cultural Afroucana. Bienvenida, Zora. Entonces, para detallar también en el marco de que nos encontramos hoy día y que vamos a realizar en este conversatorio, va a ser un conversatorio abierto donde esperamos también que las personas que nos ven a través de las redes sociales puedan comentar sus opiniones y participación dentro de los comentarios en redes sociales, comentar un poco sobre lo que vamos a hablar el día de hoy dentro de estas horas.
Así que me gustaría darle pase a Ana Sofía, quien va a presentar la investigación sobre la situación de discriminación que viven las mujeres afroperuanas. Adelante. Muchas gracias, Lía, por la presentación y por la invitación también. Bueno, yo soy Ana Sofía Higashi, soy parte de OCAFRO y les voy a presentar un poco sobre la investigación que hemos estado haciendo desde el observatorio y específicamente el caso de las mujeres afroperuanas y afrodescendientes en general. Entonces, primero, para empezar, quiero contarles qué es OCAFRO. OCAFRO es el Observatorio Ciudadano Afrodescendiente, que es parte del Centro Afrodescendiente de Acción Ciudadana de Ashanti, y tenemos tres ejes principales. El primero es el de denuncias individuales. Queremos hacer visibles las denuncias por discriminación, y en general basadas en racismo, hacia la población afrodescendiente en el Perú. Luego está el eje de medios de comunicación, en los cuales buscamos denunciar también las acciones de representación estereotipada, malas representaciones, en general casos de racismo de medios de comunicación. Y finalmente el tercer eje, que está relacionado a visibilizar las políticas públicas o las iniciativas en general que se dan desde el Estado para beneficiar a la población afrodescendiente. Y bueno, como cuarto punto también quería mencionar que desde OCAFRO trabajamos en conjunto con AfroTV, que es también parte del Centro Afrodescendiente de Acción Ciudadana, que se encarga de difundir proyectos afro, incluyendo al observatorio, y también junto a SLAP, que se encarga del área legal y psicológica. Entonces, antes de presentar las denuncias en sí que hemos identificado desde el observatorio, quiero hablar sobre las problemáticas que hemos visto que son importantes y que afectan a las vivencias de las mujeres afro. Primero está el racismo y el sexismo como dos estructuras generales que afectan a las vivencias de las mujeres afrodescendientes en el Perú. Tanto sus vivencias como ciudadanas, como sus vivencias como individuos particulares, digamos, su desarrollo de su identidad, su bienestar de salud mental, por ejemplo. Luego está el tema de la discriminación, pero tomando en cuenta no la discriminación, una discriminación única, sino interseccional, que incluye la violencia por racismo, la violencia por sexismo y también otros tipos de opresiones que pueden afectar a estas mujeres, ya sea por la edad que tienen, por la clase socioeconómica, en su orientación sexual, por ejemplo. Entonces son varias opresiones que pueden afectar totalmente diferente dentro de las mujeres afrodescendientes también. Luego está la problemática de las políticas públicas, ya que no existen políticas públicas específicamente para mujeres afro. Sí existen políticas públicas interculturales y relacionadas con la población afro en general, y también políticas públicas relacionadas a las mujeres en general también, pero no hay esta intersección entre la identidad étnico-racial y el género para generar acciones específicas para mujeres afro. Luego están el problema de las denuncias, que como sabemos, el proceso de denuncia de algún tipo de violencia, especialmente para las mujeres, es sumamente tedioso y difícil. Y en el caso de las mujeres afro también lo hemos identificado, son procesos revictimizantes y muy poco eficientes, lo cual desincentiva que las mujeres terminen denunciando las violencias que viven. Como quinta problemática está la falta de información específica sobre mujeres afro. Tenemos datos, por ejemplo, del censo, que sí incluyó la variable étnico-racial y también hacen la diferenciación, ¿no?, entre hombres y mujeres. Pero muchos de estos datos no son específicamente de mujeres afrodescendientes. Aún así, si se tenga la información, no se cruza y no se pueden hacer conclusiones al respecto. Y finalmente está la invisibilización de las problemáticas que ya he mencionado y en general de la vivencia de las mujeres afrodescendientes en el Perú. Entonces, ya empezando sobre la información que hemos recopilado desde el observatorio para esta investigación,
nos hemos basado en datos del 2018 hasta el 2021. Y voy a presentarlo en tipos de denuncia, ¿no? En tipos de violencia que hemos podido identificar gracias a estas denuncias. Primero están las denuncias. Primero están las denuncias por agresión verbal. Las denuncias que se dan, las agresiones que se dan, ya sea cara a cara, en la vía pública, o sea, en la calle, o denuncias de agresiones que se dan por vecinos en el mismo hogar de una persona, ¿no? Pero también esas agresiones verbales se pueden dar a través de redes sociales, y esto ha ido en aumento a partir de la pandemia, debido a la virtualización de la vida en general de las personas, ¿no? Y también en las redes sociales es más común porque se da un sentimiento de anonimato en la persona que está agrediendo, lo cual le facilita mucho más la agresión en sí, ¿no? Entonces, puede generar comentarios, mensajes, puede comentar en las transmisiones en vivo, por ejemplo. Entonces, son varias las formas en las que puede hacerlo, y por eso se han dado muchas denuncias al respecto. Y hemos identificado que se utilizan para callar y para humillar a las mujeres afrodescendientes, y usualmente hacen referencia al color de la piel de estas mujeres, ¿no? Y relacionándolo a la pobreza y a la suciedad, usualmente. Luego están las denuncias por agresiones físicas y un caso de feminicidio también. Como es usual ver en los casos de violencia hacia las mujeres, se dan por... los agresores son personas cercanas a las víctimas, ¿no? Son sus parejas, familiares, y en este caso han sido los vecinos de dos mujeres, una víctima por agresión física y una de feminicidio. Y bueno, respecto a este caso, lo que tengo que decir es que usualmente en los reportes por agresiones físicas o feminicidios no hay una diferenciación étnico-racial, ¿no? Entonces, es un tema que queda pendiente y es como urgente verlo, porque se están dando los feminicidios, pero no sabemos, no podemos indagar aún más si es que no tenemos la identificación étnico-racial de las mujeres involucradas. Luego están las denuncias por criminalización, en donde las mujeres denuncian haber sido vigiladas y o discriminadas en espacios públicos, ya sean tiendas o en las calles, por otros ciudadanos y también por efectivos de seguridad o la policía. Entonces, esto nos deja algunas preguntas como: ¿para quién está pensada la seguridad en las calles? ¿Quiénes son los que cuidan? ¿Quiénes son los que nos cuidan y a quiénes cuidan los efectivos de seguridad de la policía? Y también, si es que el derecho a la ciudad de las mujeres afrodescendientes y de las personas afrodescendientes en general en el Perú se está cumpliendo o no, y qué consecuencias psicológicas puede generar esta vigilancia y discriminación constante en los espacios públicos, ¿no? Como el miedo constante y otras consecuencias que de repente se nos están yendo de las manos. Y finalmente están las denuncias por representación negativa y estereotipada en los medios de comunicación, y los temas más comunes en los cuales las mujeres son relacionadas son la suciedad y la fealdad. También hay casos de blackface y animalización de las mujeres, y su relación con tareas de servicio como la cocina y la limpieza, ¿no? Que usualmente son relacionadas, esas tareas son relacionadas a algo positivo, visto como la tradición y la cultura afro, pero siempre con un trasfondo colonial, ¿no? Entonces hay que revisar qué tan positivo es y seguir teniendo ese tipo de representación constante para las mujeres afro. Y acá he puesto algunos casos que han sido sonados en los últimos años, como el caso de los muñecos de la Panca, el caso de Negrita, que fue cambiado y luego voy a comentar un poco al respecto, y el caso del detergente Ña Pancha. También es importante notar que la representación negativa y estereotipada de ciertos grupos, y en este caso de las mujeres afro, no se queda en una representación y ya, ¿no? Sino que tiene un efecto en las vidas de las personas y las mujeres afrodescendientes. Por ejemplo, en este caso puede llegar a
encasillar laboralmente a las mujeres afro solo a tareas relacionadas con el servicio, la cocina, la limpieza, lo cual puede después llevar a la discriminación laboral. Por ejemplo, rechazar a ciertas personas porque supuestamente no cumplen el perfil de, digamos, la empresa, pero ese perfil nos preguntamos, ¿no?, en qué está basado, y identificamos que sí, definitivamente hay un caso de discriminación laboral. Luego también vemos que uno de los efectos, consecuencias negativas que genera esta representación son las burlas que sufren las mujeres afrodescendientes y las niñas también afrodescendientes en los espacios de trabajo y en los colegios. Por ejemplo, no es poco común ver que a una niña la molestan por ser relacionada, no sé, ña pancha o a negrita, ¿no?, o que sus familiares son relacionados a estos. Lo cual puede llevar a efectos en las vidas individuales de las personas, como dificultades en formar su identidad propia o en su salud mental. A pesar de estos casos, hemos identificado que sí han habido algunos cambios. Por ejemplo, el caso que les mencioné de negrita, que cambiaron su marca a Umsha, con un equipo especializado en representación y en identidades étnico-raciales. Pero también están los casos, por ejemplo, de Doña Pancha, que solamente eliminan ciertas imágenes sin comentar nada al respecto, ¿no? Por ejemplo, recibieron muchos comentarios, muchas quejas, muchas denuncias, y para evitarse más problemas, simplemente quitaron la imagen y no dijeron nada. Bueno, esas son las cuatro denuncias que hemos recibido y hemos identificado desde el observatorio. Igual nos quedan algunas reflexiones y preguntas pendientes, ¿no? Primero, hemos visto que no hay denuncias sobre acoso callejero, que es una de las problemáticas más comunes que viven las mujeres afrodescendientes en las calles. Y pensamos que de repente es por la dificultad de denunciarlo o probarlo. Y también vimos que el acoso sexual callejero no es el único acoso callejero que sufren las mujeres afrodescendientes, sino también el acoso relacionado, por ejemplo, a su cabello, ¿no?, que tocan su cabello, que les toman foto porque parece algo exótico. Entonces también es importante ver el acoso callejero más allá del acoso sexual callejero, que se puede, digamos, generalizar a las otras vivencias de las otras mujeres. Otro de los problemas relacionados a este es la sexualización de las, o hipersexualización de las niñas afrodescendientes, que también es un tema importante, pero que no hemos identificado y que tampoco se discute mucho. Y finalmente, no hemos recibido ninguna denuncia, o no hemos identificado ninguna denuncia de mujeres afrodescendientes trans. Lo cual nos parece curioso porque la situación de las mujeres trans y afrodescendientes en el mundo y en el Perú sabemos que es muy precaria. Entonces necesitamos cruzar estas variables y ver si dentro de la comunidad trans estas mujeres son discriminadas por ser afro, y si dentro de la comunidad afro o de mujeres son discriminadas por ser trans. Y bueno, esas son las últimas reflexiones, y los invito a comentar, a preguntar, para que esta conversación continúe. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Sofía, por esta presentación. La verdad, es importante, sobre todo en estos momentos, poder tener investigaciones de este tipo que contribuyan también con visibilizar las situaciones de violencia, de racismo, de discriminación, de sexismo que viven las mujeres afroperuanas, algo que ya hemos denunciado antes, ¿no? Y que es importante tener estas datas, investigaciones que contribuyan a poder seguir haciendo la demanda, a poder seguir haciendo investigaciones más profundas que nos ayuden a ver sobre la situación
que viven las mujeres afroperuanas, pero también cuál va a ser la contribución al respecto que nosotros hagamos como sociedad, como Estado, como organizaciones. Entonces, yo dejaría el espacio también a mis compañeras para que puedan generar algunas reflexiones al respecto. Sí, muy interesante lo que ha compartido Ana. Felicito al grupo que está trabajando arduamente en este tipo de investigación y hacer este corte con respecto a las mujeres afrodescendientes, ¿no? Y es muy interesante lo que comenta sobre los registros sobre violencia hacia las mujeres. Por ejemplo, se me venía a la mente los centros de emergencia mujer, ¿no? ¿Acaso en estos centros de emergencia mujer hay registros donde vean que es importante la pregunta de autoidentificación étnica para poder luego saber cuánta de todas las mujeres que acceden, cuánto porcentaje son, se identifican como afrodescendientes, indígenas, amazónicas, ¿no? No tenemos ese tipo de detalle en estos centros que son bastante usados por las mujeres en nuestro país, ¿no? Y otra cosa muy interesante también que comentaba Ana Sofía, en la investigación, es este derecho a transitar por la ciudad, que yo creo que es el que vivimos en el día a día, ¿no? Como mujeres afroperuanas, mujeres con piel más oscura, mujeres con el cabello más apretado, ¿no? Si bien es cierto, no hay como barreras que segreguen formalmente los distritos uno del otro, pero sí socialmente y en la práctica también de los mismos, no sé, seguridad, serenazgo, ¿no? Los policías, en la misma práctica hay una práctica que segrega aquellas cuerpos que no pertenecen en ese imaginario de este distrito, ¿no? Y eso es muy preocupante, ¿no? Porque como no hay cuestión legal, entonces, ¿cómo procedemos a denunciar, por ejemplo, que, no sé, me estuvieron siguiendo, acosando cuando estaba en un parque por, no sé, San Borja, no sé, se me ocurre, cualquier distrito, ¿no? Donde no se nos excluyen, ¿no? Y la gente no habla de esto, ¿no? Porque es difícil hablar sobre estos temas. Entonces, eso me venía a la mente, que es muy interesante lo que comenta Ana Sofía, muy valioso, ¿no? Esta investigación. Así es, también quiero manifestar sobre la investigación que nos indica Ana Sofía, por ejemplo, de estas denuncias, tanto por ejemplo en la marca negrita, que sí tomaron conciencia al cambiar el logo, a contratar personas que sepan del tema y hablar sobre este tema de conciencia, ¿no? Que caso contrario a la otra marca, que simplemente hizo el cambio sin siquiera dar un testimonio, sin siquiera dar un comunicado. Entonces aquí vemos que también hay, que si se ha trabajado un poco, hay mucho más por trabajar, ¿no? Porque simplemente salir del problema sin decir nada, como que aquí simplemente no hubo una denuncia. Entonces, esto nos deja este precedente de que hay que seguir trabajando y justamente estos espacios son idóneos para nosotros poder hacer llegar nuestros comentarios y que la virtualidad o el tema de las redes sociales también nos ayude a llevar a mucho más personas. Sí, yo creo que finalmente es importante también ver cómo la televisión, los medios de comunicación alimentan los prejuicios y estereotipos que recaen en las mujeres y que estos luego se convierten en frases discriminadoras, en burlas, en estereotipos sociales, ¿no? Y que es importante que también podamos profundizar en lo importante que es poder generar sensibilización y reflexiones al respecto a los medios de comunicaciones sobre las mujeres afroperuanas, mujeres en su diversidad también, ¿no? Eso sí me parece importante. Y también creo que es algo importante hablar el acoso que se viene dando en las calles, ¿no? No solamente está la discriminación y está como entre comillas violencia que violencia en esta segregación de verte que puedes, como por ejemplo puedes tú ser la que va a robar el mercado o el establecimiento, el supermercado, etcétera, sino también la cosificación de los cuerpos en las calles, ¿no? El sexismo que hay en las calles y cómo el acoso también aumenta para las mujeres afroperuanas en estos espacios. Entonces eso también es importante y también que las personas podamos hacer reflexiones y conciencia sobre la importancia de denunciar.
que creo que eso es básico para poder seguir teniendo información estadística que pues le diga al Estado, este es el problema que vivimos porque aquí está la data, ¿no? Entonces es importante buscar mecanismos también de cómo podamos generar nosotras estas denuncias, ¿no? Y hacer el trabajo y el trabajo fuerte que se necesita en países como el Perú, que las mujeres son muy pocas personas, mujeres que denuncian, ¿no? Casos de acoso en las calles, casos de violencia doméstica, caso de racismo y discriminación en los centros comerciales, etcétera, que creo que también es importante también enfocarnos en ese punto de generar denuncias de este tipo. Entonces, y Lía, a veces yo pienso que tal vez denunciar en nuestro país es un acto de valientes en realidad, porque para quienes denuncian no hay estos protocolos, ¿no? que nos amparen, que nos soporten y que cuiden nuestra integridad también emocional, ¿no? Es muy de valientes. Y ahora recuerdo, he visto un meme hace unos días en redes donde dice, hay como una tablita de colores de piel y los más claros está el comentario ahí de, gracias por tu compra. Y en los más oscuros dice, muéstrame su voucher, ¿no? Es como ese tipo de, sabemos, lo más urgente es que como peruanos, peruanas, peruanes, sabemos lo que pasa, sabemos que hay discriminación, sabemos que hay violencias y racismo, pero no queremos decirlo, o no sé, es que también cuando denunciamos racismo despertamos muchas vulnerabilidades, ¿no? Entonces es tan difícil, y entendemos, es tan difícil denunciar, hablar sobre estos temas, por eso es que creo que es de valientes hacerlo, pero pues es necesario al final si queremos empezar a cambiar como sociedad, ¿no? Sí, porque finalmente el racismo está como disfrazado, ¿no? Y la violencia disfrazada. No, pero esto que te dijo no es racismo, ¿no? O aquí es cuando llega que es tu responsabilidad, ¿no? Tú estás siendo muy sensible al tema, ¿no? Entonces, es importante también tener fortaleza mental para afrontar también después de hacer la denuncia, ¿no? Y todo lo que recae socialmente para la persona, ¿no? Para la víctima finalmente, ¿no? Porque nadie habla de quién lo hizo, hablan de las víctimas. Entonces, eso también ya me parece importante como traerlo a reflexión, ¿no? Y una de estas partes como para ir cerrando y lo que traemos en el conversatorio no solamente es hablar de la invisibilidad que hay en las denuncias, sino también en la invisibilidad que hay en el aporte de las mujeres afroperuanas en la construcción de un país diverso, porque en el Perú nos enriquecemos en nuestra diversidad, de nuestra pluriculturalidad, pero cuando les decimos, ¿conoces a tal heroína afroperuana? ¿Conoces a la investigadora afroperuana? ¿Conoces a alguien? No, lamentablemente no, porque uno nunca ha estado presente en la currícula nacional, entonces no hay. Y dos, que ahí también viene esa parte de, ¿pero por qué discriminas tú a esta investigadora afroperuana si son todas investigadoras, ¿no? Entonces ahí está la otra parte, y creo que también es necesario no solo hablar en este momento de las denuncias, que es lo primordial que hemos tratado de enfatizar en esta primera parte del conversatorio, sino también hablar del aporte de las mujeres afroperuanas en la construcción de un país diverso, multicultural, y también no solamente enfocarnos en el aporte cultural, porque directamente cuando tú hablas del aporte de las mujeres afroperuanas, la gastronomía y la danza, ¿no? Y se quedan ahí, ¿no? Hay aportes mucho más igual de importantes, pero que la gente no los visibiliza, ¿no? El aporte en la academia, el aporte social, el aporte político, que es importante traerlo también al espacio y poder reflexionar al respecto y visibilizar y hacer traer estos nombres de esas mujeres que han hecho el camino, ¿no? Que han trabajado por estar en estos momentos como los derechos que tenemos, ¿no? Entonces sí es importante poder hablar de eso, y Angie, no sé si te gustaría igual comenzar con eso. Claro, claro, muchas gracias, Elía. Me invitaron para poder hablar sobre mujeres afroperuanas en la academia, pero tal vez quisiera
antes acotar sobre este término de la academia y lo importante que es también de construir estas ideas de dónde viene el conocimiento, ¿no? Cómo construimos conocimiento, los conocimientos que son válidos, la información que creamos y que se dice que son válidas y cuáles son inválidas. Entonces, tanto en poblaciones indígenas como afrodescendientes se nos han históricamente negado muchos espacios, como por ejemplo la escritura, espacios de visibilidad, y hemos por eso utilizado otras fuentes para poder expresar nuestras ideas y dejar la marca de nuestros pensamientos, que también es la oralidad, por ejemplo. Entonces, yo quisiera hacer como un recuento, he traído algunos nombres de mujeres para hacer un recuento histórico de aquellas mujeres que tal vez en las universidades no van a pensar que ellas son académicas, porque ellas rompen con esta idea de qué es la academia y la producción de conocimientos, pero ellas han traído muchos aportes para entender la sociedad sobre sus experiencias vividas, ¿no? Incorporadas en todo el proceso de construcción de nuestro país. Entonces, quiero comenzar, bueno, también hablando, recurriendo primero a aquellas memorias de las ancestras del continente africano, ¿no? Aquellas que fueron secuestradas, violentadas de formas tan inhumanas en este proceso de transatlántica, y la historia generalmente nos dibuja en esta fase a mujeres vulnerables, pasivas e incluso mudas, ¿no? Y no hay nada más alejado de la realidad. Entonces, este punto de partida recupera las diferentes muestras de resistencia legados por las ancestras en el uso de nuestras cuerpos, ¿no? El uso de nuestras voces a través de cánticos, décimas, esta oralidad tan valiosa en nuestro mundo. Por ejemplo, el cuento de las abayomis, ¿no? Que hemos hablado tanto en los procesos de formación de jóvenes afroperuanos en Ashanti, Perú. Entonces, es este legado que nos han dejado de resistencia de mujeres africanas, afrodescendientes, por una anhelada libertad. ¿Cuántas memorias, cuántas historias se han quedado en el olvido? ¿Cuántas desconocemos, ¿no? Por eso es importante recuperarlas y reconocernos desde estos procesos. Y el primer nombre que quiero traer en este recuento es el de Úrsula de Jesús. Yo no sé si algunas de ustedes han escuchado el nombre de Úrsula de Jesús. Hay muchas personas que no conocen quién fue Úrsula de Jesús. Ella nació en el año 1604. Fue vendida como esclavizada al convento Santa Clara en Lima. Ella luego consiguió su libertad y se ofrece como donada al convento y pasa su vida entera como fiel creyente católica. Es muy interesante su historia, ¿no? Ella cuenta que tiene visiones y le dicta a otras hermanas para que escriban por ella un diario, y este diario registra sus visiones, su vida y su religión. Este libro, este diario, se convierte en el primer diario espiritual de una católica esclavizada en la América hispana colonial. Es muy reconocido este aporte que nos dejó Úrsula de Jesús, y realmente ella no escribió su propio diario, ¿no? Fueron personas que intercedieron para que ella pueda plasmar en ese documento su pensamiento, cómo ella observaba la sociedad peruana en ese entonces. Y quiero leer solamente algunos extractos de los que ella se ha colocado en este diario. Uno de ellos dice: ¿cómo es que una mujer tan buena, una mujer negra tan buena, que no había sido ladrona ni mentirosa, había pasado tanto tiempo en el purgatorio? Me dijo que había ido allí por su carácter y porque dormía o comía a destiempo. Cierro comillas. Entonces, ella habla sobre las personas que ve pasar por el purgatorio y tiene una mente donde identifica su condición como mujer africana, mujer negra en este momento histórico, e identifica las diferencias raciales en la sociedad peruana, ¿no? Otro abstracto de su libro, ella dice, abre comillas, aunque nos haya criado como naciones diferentes, la voluntad de los negros y de los blancos es la misma. En memoria, entendimiento y voluntad, todos eran uno. Es lo que ella pensaba sobre la
estas disparidades, ¿no? Entonces, luego pues pueden buscar esta información del diario. Es muy interesante observar Lima a través de los ojos y la experiencia de vida y el pensamiento de Úrsula de Jesús. También quiero recordar la lucha de mujeres afroperuanas por la defensa de nuestro país, como por ejemplo Micaela Bastidas, ¿no? Es una mujer indígena afroperuana conocida como la Zamba. Fue la principal estratega y consejera en las luchas contra la dominación española. Luego es, por una traición, apresada, atormentada, sentenciada al descuartizamiento junto con su familia. Ella lo que nos deja es este legado del compromiso con un objetivo, esta defensa de nuestros territorios y dignidades. Y ella tiene una frase que es muy conocida, ¿no? Donde dice, por la libertad de mi pueblo he renunciado a todo, no veré florecer a mis hijos. Se me pone la piel de gallina cuando lo leo porque es muy potente, ¿no? Imagínense si todo el pensamiento que habría detrás de su experiencia de vida para que ella decida inmolarse de esa forma, siendo consciente que está dejando prácticamente a su familia, pues toda su familia muere, ¿no? Entonces, ese tipo de inmolación y el pensamiento que hay detrás de ello, ¿no? Es tan impresionante. Otra mujer que quiero traer a la memoria es el nombre de Catalina Buendía de Pecho. También lamentablemente es poco reconocida, ¿no? Una mujer afroperuana y queña que se convierte en una de las heroínas de la Guerra del Pacífico. Catalina, para impedir que el ejército chileno avance hacia la Sierra Peruana, defiende el territorio con su cuerpo, ¿no? Es apresada. Ella ve las formas de envenenar a todo ese ejército sin antes ser obligada a beber esa chicha de jora mezclada con veneno, ¿no? Y ella fallece diciendo, Señor, por vuestra gloria. También es otro tipo de inmolación de Catalina que deja un legado de amor por una lucha comunitaria, ¿no? Y aquí tenemos esta frase que es sácale el veneno, que es muy comúnmente escuchada justamente en memoria de este tipo de hechos históricos. Entonces, ambas nos traen este pensamiento no individualista, sino comunitario, colectivo, de pensar una sociedad diferente a la que ellas estaban viviendo en esos momentos. También quiero recordar la memoria de la gran maestra, no puede faltar Victoria Santa Cruz, ¿no? Considero una de las mentes más brillantes y críticas en nuestro país. Ella es pues muy reconocida en el arte afroperuano como compositora, coreógrafa, diseñadora y miles de títulos. No sé qué no era Victoria Santa Cruz, pero también quiero recordar en este espacio a la Victoria académica, la Victoria pensadora, esta conciencia crítica con los pies firmes, reconociendo las problemáticas de nuestro país, ¿no? Son muy conocidas las piezas artísticas Meritaron Negra o A Barrer, pero estas no solo son hermosas creaciones que podemos disfrutar en una obra teatral, también son piezas que nos invitan a abrir los ojos y ver a nuestro país desnudo, verlo en relación a nuestras fortalezas, debilidades, y quiero compartir también unas líneas sobre uno de sus poemas que se llama A Barrer. Dice, despertemos pues de una vez, es tiempo ya, este sueño embrutece, hoy hay que barrer. Lo primero que habrá que hacer es comprender que es tiempo ya y enfrentar la realidad, pero sin el velo de nuestra vanidad. Y es muy potente este pequeño extracto del poema, ¿no? Nos relata, nos invita a entender que todos debemos despertar y barrer las injusticias y entender que si queremos vivir realmente hay que tomar medidas y barrer con todo lo que no nos permite ser libres, ¿no? Un punto importante que menciona ella es quitarnos el velo de nuestra vanidad. Es decir, entender que el camino se hará si nos conectamos, si colaboramos, no de forma individualista, sino todo lo contrario, hacerlo como sociedad. Yo les invito también a leer a Victoria Santa Cruz como esta mujer que crea un conocimiento crítico sobre nuestra sociedad peruana, ¿no? El legado que ella nos deja es ese, tener una conciencia crítica bien puesta sobre nuestro país. Es un llamado más que necesario, creo, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Un referente mucho más contemporáneo, ¿no? Es la creación de Lucía Charún Illescas.
activista, periodista, investigadora, novelista, fue peruana, muy reconocida por su obra Malambo. Y quiero compartir también un extracto muy pequeñito de su obra Malambo, donde habla. Le dicen, no se puede negar que los negros son más creyentes que los indios. Responden, no, ellos saben cuidar mejor las apariencias. Hacen como si le rezaran a un santo católico, pero bajo la imagen de San Bartolomé, es el arcoíris de la libertad lo que ven sus ojos. Cristo es el dios Obatalá y la Virgen María una diosa de las aguas de Guinea, y así por el estilo. Se refiere a toda la resistencia africana que está detrás de aquellas estrategias que usaban para que pues, se aculturice a la población afrodescendiente en esos tiempos, ¿no? Pero había una resistencia muy potente, muy fuerte detrás de esas experiencias de vida. Entonces, traigo también a Lucía Charun Illescas para que la conozcan, para que la lean, ¿no? La investiguen un poco más. Y también ya para ir culminando, quiero recuperar a todas las lideresas sociales y políticas que se han aventurado a escribir sus pensamientos y vivencias. Mujeres como Delia Zamudio, por ejemplo, ella ha escrito un libro que es Piel de Mujer, y en este libro ella registra su pensamiento y experiencia como activista afroperuana y sindicalista. Ahora imagínense todo el conocimiento que hay detrás de una mujer afroperuana sindicalista, que son espacios generalmente ocupados por hombres. También tenemos otra mujer que se llama Rosa María Muñoz Delgado. Ella es una poetisa afroperuana y escribió su poemario Pinceladas de la Vida y muchos otros poemas que aún no ha podido publicar, ¿no? Pero mujeres como ellas, que son parte de un movimiento, activistas, políticas, y también escriben, se animan, se aventuran a escribir sus experiencias de vida, también son muy valiosos. Y hay que recordar siempre a aquellas mujeres afroperuanas que no han sido nombradas, ¿no? Aquellas que no hemos escuchado en la historia, en las salas escolares, aquellas que por todas las estrategias de etnocidio en nuestro país no han trascendido a través de sus nombres, pero ustedes saben lo que sí ha trascendido es esa magia afroperuana de la resistencia a través de la oralidad. Y como dice Victoria Santa Cruz, nosotras tenemos la llave. Tenemos la llave porque ¿quiénes pueden estar más capacitadas para hablar sobre nuestro país, sobre las dinámicas raciales, sobre nuestras resistencias, si no son las mujeres afroperuanas que día a día enfrentan el racismo, el sexismo y el clasismo? Nosotras tenemos la llave, por eso decía Victoria Santa Cruz, ¿no? Recordemos a aquellas mujeres que están trascendiendo a través de sus ideas de revolución. Y solamente quiero culminar con esta frase que es de Toni Morrison. Ella es una literata afroestadounidense. Ella dice, si hay un libro que quieres leer y aún no existe, entonces escríbelo. Y yo las invito a ustedes y a quienes nos estén escuchando ahora a escribir estas historias de resistencias, de compromiso, de lucha social. Escribamos un libro que nos tenga a nosotras, a nuestras palabras, a nuestros pensamientos como protagonistas. Finalmente, ya es hora. Bueno, con esto cierro mi intervención. Muchas gracias. Angie, qué importante es hablar del aporte de las mujeres. No sé, compañeras, ustedes qué opinan. Tal vez yo estoy tomando como mucho la palabra, entonces no sé, de repente las voces de Ana Sofía, de Sori también podrían ser reflexivas en este momento post Angie haber nombrado a un montón de mujeres que yo creo que sobre todo en un país como el nuestro, todavía muchas de ellas siguen invisibles, ¿no? Y que es importante rescatar su memoria, rescatarlas a ellas, poder reflexionar a base de sus reflexiones, ¿no? Y entender la visión de lo que en su momento decían, de lo que en su momento denunciaban, ¿no? Eso, por ejemplo, muchas de las que han ya mencionado con respecto a los aportes académicos de ellas, muchas de ellas también están como en los aportes sociales políticos. Entonces es importante también ver las diversas facetas que han tenido ellas para construir un
un país con mayor oportunidades para nosotras, ¿no? Para las que vienen. Y eso a mí, no sé, me llena como de fortaleza interna. Sí, yo quería mencionar, bueno, primero agradecer a Angie por la presentación y mencionar que el simple hecho de aprender nuestra historia y aprender sobre mujeres afrodescendientes que han aportado a la construcción de nuestro país, ya es un acto de resistencia, ¿no? O sea, ya es un acto que resiste a la educación que nos lleva hacia otros lados, y muchas veces nos olvidamos de nosotras mismas, que también formamos parte de la historia, ¿no? Y también quería recordar algo que Victoria Santa Cruz trabaja también, que es como que el conocimiento se forma a partir del mismo vivir, ¿no? Y esto también se nos borra en los colegios, en las universidades, se nos olvida que el simple vivir es formar conocimiento, ¿no? Entonces me parece importante recordarlo. Agradecer a Angie por tan bonita exposición, hablarnos acerca de estas grandiosas mujeres, que como lo dice Lía, como lo dice Ana Sofía, muchos de repente no conocen porque no lo llevamos en la currícula educativa, pero que justamente estos espacios nos ayudan a poder transmitir, a poder llegar, esta información tan necesaria, ¿no? En el cual cree también y deje este legado para los siguientes caminos, que en este caso son la niñez, ¿no? Qué tan importante es que nosotros transmitamos toda esta información y que los niños, adolescentes que nos sigan, ahora nosotros podemos transmitirle y llenarle esa mente de todo lo que se ha hecho y que de repente ha quedado un poquito olvidado, ¿no? Justamente el día de hoy estamos reunidas las cuatro para hablar de ese tema, y yo agradezco a Angie porque ha sido muy interesante, y casi todas siempre nombramos a Victoria, porque Victoria creo que es para todas nosotras un gran referente. Sí, y también quería compartir lo que menciona Ana Sofía, ¿no? De cómo se genera el conocimiento, y a veces, y creo que también es es lo que nos ha dejado todo este proceso de colonización y todo este intento de anular nuestras voces, que luego, pues, por ejemplo, alguna práctica comunitaria, local, que hace mi abuela, que hace mi bisabuela, eso es parte del conocimiento, es un conocimiento que podemos valorar. ¿Cómo hacer los tamales? No sé, o sea, hay tanta información valiosa que se está quedando porque, pues, bueno, no se está quedando, se transmiten de otras formas, ¿no? Porque no todo puede transmitirse de forma escrita, se puede transmitir de forma oral o a través del arte, ¿no? De nuestros cuerpos, nuestros cabellos. Entonces, yo creo que es momento de que nosotras empecemos a valorar y a visibilizar ese tipo de conocimientos otros, dicen en México, ¿no? Para diferenciarlo de lo que comúnmente escuchamos. Son conocimientos otros, experiencias otras que podemos empezar a rescatar desde nuestra propia vivencia, nuestras abuelas, ¿no? Entrevistemos a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas, las tenemos vivas, y que ellas nos cuenten cómo han vivido, qué han visto, su experiencia, qué es lo que piensan del país. Eso es tan valioso. Es tan valioso como el diario, ¿no? Que hemos comentado al inicio. Sí, me parece profundamente, me llena. La verdad es que escuchar, traerlas a reflexionar, traerlas aquí al espacio, creo que es importante, ¿no? Y yo sé que también, o sea, se nos quedan muchas que en estos momentos no estamos mencionando, muchas que tampoco sabemos sobre información, ¿no? Todavía, o que solamente ha sido oral. Entonces sí es importante como también hacer ese tipo de reflexión, y Sori también nos va a comentar sobre, pues, lo que ella ha investigado, lo que ella trabaja también, además que es importante, ¿no? El tema de la formación cultural y cómo esta también se convierte en una resistencia identitaria, ¿no? Para nosotras como mujeres afroperuanas, para en sí el pueblo afroperuano en general.
Gracias, Lía, por el pase. Sí, justamente el día de hoy me toca hablar sobre temas culturales o los aportes de los afroperuanos en nuestra identidad nacional, que es muchísima y que la cual siempre nos sentimos todos identificados, ¿no? Y es lo que nos representa y que en el paso de los años hemos ido sumando. Justamente casi todas han tocado varios temas que de repente yo también voy a llevarlos a mención el día de hoy, justamente hablando de estos aportes que ha hecho los afroperuanos o la cultura afroperuana, que lo podemos ver siempre ligados, por ejemplo, a la presencia religiosa. Podemos también hablar de la gastronomía, podemos hablar de la danza, de la música, también de la literatura. Pero estos aportes, justamente, como también lo trae a recalcar Angie, son aportes que han pasado de generación en generación, ¿no? Que de los abuelos a los hijos y de los hijos a los nietos. Entonces, estos aportes han ido llegando y quedando en nuestra historia. Nosotros, por ejemplo, en el exterior nos reconocen mucho por nuestra gastronomía. Si un extranjero viene a nuestro país, habla mucho del anticucho y que son platos que salieron de esa cultura afroperuana. Porque si hablamos de la historia, por ejemplo, en el tema que sabemos que el tema de la esclavitud ha sido algo muy penoso justamente para esta cultura, sabemos que esto nos representa en esos platos que ellos pudieron crear, en esta danza tan bonita que también tenemos que decir que ha sido una forma de manifestarse, una forma de hacer alzar su voz. Yo también quiero mencionar en este momento a mujeres que han hecho justamente ese aporte tanto en temas culturales, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de Chabuca Granda, sabemos que no es una mujer afro, pero que se ha sentido identificada, porque en esos tiempos también no se permitía mucho de repente en el tema de la música. No ha sido de repente una persona que ha estado ligada, que ha sido una persona pobre, ¿no? Ha tenido su familia tener un estatus, pero en el cual ella ha sabido ligarse o representarse o poder informar y poder llegar a muchas más personas con su arte, que es la música. Pero si hablamos también de música y de gente representativa en temas afroperuanos, podemos hablar de Susana Baca, que justamente ella también nos ha representado muchísimo en el extranjero, y que sabemos que en lo largo de su camino se ha ido formando, también de manera académica, ha sido una persona que ha investigado muchísimo, y que eso que ha investigado, todos esos aportes, no solamente nos ha hecho llegar a nosotros, sino que lo ha hecho llegar al mundo entero, y eso es muy importante justamente para poder hacer llegar toda esta información a mucho más personas. Ahora también, si hablamos de gastronomía, esta gastronomía viene con la información desde casa. Desde casa ya nos van enseñando ciertos dulces tradicionales. Por ejemplo, ligado yo a la zona donde vivo. La zona donde vivo se generan en ferias, como de repente Angie también ha podido estar presente, o Lía, que también siempre también ha estado metida en estos temas culturales. Podemos nosotros mostrar a las personas que vienen y nos visitan estos dulces tan típicos de nuestras zonas y que han pasado de generación en generación. Ahora, si hablamos también del lado político, porque la cultura también tiene un lado de política, porque si hablamos de Victoria, ella justamente en su lado cultural también alza su voz y habla sobre temas tan importantes como el racismo, y que marcó muchísimo en ella, y que a través de su arte lo manifestó, y que ahora nosotras de repente cuando hablamos de este poema y me gritaron negra, nos sentimos identificadas y nos sentimos parte de este poema. Entonces, ¿qué tan bonito o qué tan reconfortante es saber que lo que ellas han podido informar y lo que ellas han podido investigar y trabajar, ahora muchas más personas, jóvenes como ustedes, ahora se sienten identificados y pueden hacer llegar también esas frases a las personas que tienen que autoidentificarse y poder decir, yo también soy negro,
o me siento negro, porque no es necesariamente tener el cabello rizado para sentirte afroperuano, porque tienes toda una generación que viene tras tuyo. Entonces, justamente hablando también del temas culturales, si hablamos más allá en el tema de la danza, esto también viene arrastrando un tema de generaciones. Si hablo, por ejemplo, de mi zona, muchas veces se ha ido perdiendo, pero en el camino la gente se ha ido autoidentificando y viendo que no solamente es un simple baile, sino en el cual transmito también una tradición, una historia. Quiero también a ustedes hablar, si sumamos a esto, de que la cultura también nos liga al tema político, nombrarles a Marielena Moyano, porque es un personaje muy importante para todos nosotros. Sabemos que ahora, hablando de temas actuales, de temas políticos que de repente nos afectan en varios ámbitos, ella fue un líder innato en estas zonas en el cual ha habido mucha migración de personas de otros lugares a Lima, tratando de buscar sus sueños, y ella logró justamente juntar a muchísimas más mujeres para poder levantar su voz, para poder construir cosas nuevas, para poder unirse, crear justamente este vínculo de familia y lograr que esta zona donde ellas vivían crezca mucho más. Sabemos que en el camino a los líderes siempre se les va cortando un poquito las alas para que no sigan avanzando, y es la realidad que de repente ahorita estamos viviendo en nuestro país y que de repente no es muy grato para nosotros saber de algunas noticias que nos han llegado. Pero volviendo al tema cultural, tenemos que tomar como referentes a cada una de ellas, la importancia que ellas nos traen a esta actualidad, a que cada uno de sus aportes o manifestaciones culturales que tenemos presentes nos vayan llevando a un camino en el cual sigamos identificándonos con ellas y sigamos nosotros manifestando o llegando a más generaciones, tanto como de la adolescencia como a la niñez. Entonces, justamente queremos eso. Por otro lado, también no puedo dejar en este tema cultural dejar de nombrar a Victoria Santa Cruz. Justamente Angie nombró un poema muy interesante que también lo quería tocar más adelante, pero es importante el poder educarnos, el poder seguir buscando información, el seguir sabiendo la importancia que son los aportes de los afroperuanos en nuestra identidad nacional. Yo he nombrado muchos, muchos aportes de los cuales creo que cada día nosotros nos vemos representados y que sabemos y que lo venimos haciendo, pero es importante que estos espacios, en que el día de hoy lo poco que pueda conversar con ustedes llegue a muchísimas más personas y que de este tipo también de conversatorios nosotros podamos sacar una gran importancia, un gran valor. Entonces, chicas, habría mucho más por de repente conversar, pero también quiero escucharlas a ustedes, también poder indicarme qué cosa les sacan acerca de todo este conversatorio, justamente de los temas culturales. Yo quería comentar algo en relación a lo que Sori nos ha compartido, ¿no? La importante presencia comunitaria a través de la cultura de las mujeres afroperuanas, ¿no? Por ejemplo, conocemos que en algunas comunidades, en Bujama también pasa, ¿no? En el Carmen hemos visto mucho las payitas, por ejemplo, el atajo de negritos y las payitas, ¿no? Generalmente son las mujeres de las comunidades afroperuanas las que están impulsando ese tipo de acciones comunitarias. Yo no sé cómo lo sienten ustedes, pero no sé si tienen experiencia en alguna comunidad que no sea Lima, ¿no? Más que trabajen con prácticas culturales como las payitas, el atajo de negritos. Creo que también hacen una danza en Bujama sobre algún tipo de solidaridad religiosa, ¿cierto? Las fallas, también en Bujama, por ejemplo, ven el tema de las fallas, y sí, pues, o sea, la importancia de la
de la resistencia de las mujeres afroperuanas, de las mujeres en el arte, ¿no? Y que es importante cómo han trabajado articuladamente, comunitariamente, siendo ellas lideresas que han trabajado en el fortalecimiento de esta identidad en las comunidades, ¿no? Tanto gastronómica, tanto culturales, de creencias o de sabidurías ancestrales que han venido pues aprendiendo de generación en generación y que por ejemplo, hasta el día de hoy uno sigue trayendo a la memoria de esas mujeres. Creo que el trabajo del arte y la cultura se entrelazan también con el trabajo dentro de las comunidades, ¿no? Para la resistencia cultural de la misma comunidad, porque si no hablamos, por ejemplo, no hay, creo yo, un espacio donde identifiquemos una acción cultural y que no esté involucrada ahí una mujer, ¿no? Y si quitamos a las mujeres, ya no habría esa resistencia cultural en las comunidades, se perdería las tradiciones, ¿no? Porque son ellas como esos hilos que entrelazan de generación en generación esta sabiduría ancestral, y que es importante también ver el impacto que tiene la mujer en lo cultural. Pero yo no lo llamaría solo cultural, porque como bien mencionó Sori, lo cultural también es político, ¿no? Es social. Entonces, por ejemplo, todas las mujeres que ustedes ya han mencionado dentro de la academia, dentro de la cultura, las tenía en mi lista y las he ido como haciendo check, 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 porque ya las mencionaron. Pero eso es alucinante porque, o sea, no hay nada que no sea político, ¿no? Y eso hay que entender el aporte político de las mujeres, ¿no? Porque solo lo segregamos como al aporte cultural, o no, este es el aporte académico, ¿no? Pero esto también es aporte político, eso es lo que ha construido la resistencia cultural que tenemos las y los afroperuanos en estos momentos. Entonces, sí es importante siempre generar esta reflexión que contribuya a generar la reflexión que lo cultural es político, ¿no? Lo social es político, nuestra vida misma es una vida política. Y también recordar, pues, eso es como comunitario, pero también a través del arte se van reinventando nuevas prácticas, ¿no? Ahora creo que era muy común antes ver que el zapateo estaba relacionado con los hombres afroperuanos, y cada vez ahora vemos a más mujeres que están iniciando movimientos de mujeres que zapatean, ¿no? O en la misma percusión, en el cajón, hay una compañera que no recuerdo el nombre, que ella siempre comenta que es Catalina, que ella es percusionista, ella toca el cajón, y ella siempre comenta pues esta distinción, porque siempre cajoneros se relacionan con los hombres y no a las mujeres afroperuanas. Entonces, pero las mujeres están ahí, ¿no? Están reinventando lo que se cree del zapateo afroperuano, están siendo visibles, tocando la percusión que se cree que es más para los hombres afroperuanos. Entonces, es maravilloso, ¿no? Esta conexión entre cómo vamos también, el poder que tenemos para reinventar y para seguir avanzando, ¿no? Y romper con estos estereotipos que hay incluso dentro de la cultura afroperuana. Y sobre todo, Angie, qué bonito que lo nombres, ¿no? Por ejemplo, que también es nuestro día a día y lo que enfrentamos nosotros mismos, pues, porque son esos miedos también internos que tenemos. Hablando, por ejemplo, del tema del cajón. A mí siempre me ha gustado el tema de difundir mis danzas, lo he aprendido desde niña, bailo festejo desde niña, pero justamente cuando creé, por ejemplo, mi escuela para yo brindar clases para niñas, me encontré en el camino este desafío que era solamente yo, y que la idea la tenía yo, pero que esa idea la transmití a mi familia, y en mi familia se involucró tanto mi esposo como mis hijos, bueno, en ese caso todavía tenía solamente a mi hija Brisa, pero ellos ahora viven, duermen y despiertan con temas afroperuanos, porque mamá siempre los toca, mamá siempre está viendo, por ejemplo, esos temas culturales, y te hablo justamente del desafío, ¿por qué? Porque yo no tenía marco musical, entonces yo simplemente ponía un USB con un parlante para poder yo brindar mis clases, pero ¿cómo yo hago que esas niñas aprendan ese ritmo del cajón? Yo toco cajón, pero yo digo, lo toco de manera básica, pero en el camino me fui desafiando
y fui aprendiendo mucho más, tomando yo tutoriales, viendo a la persona que está a mi costado, cómo realiza cada movimiento. Y el día, la primera vez que tuve una presentación, mucha gente se quedó impactada o impresionada, como diciendo, ella solita, en el medio, y tocando para que sus niñas bailen, ¿no? Es raro ver a una mujer tocando cajón porque dicen, no, se ve muy masculina, ¿no? Pero es el desafío que nos vamos poniendo nosotros y es algo que nos gusta y que vamos transmitiendo. ¿Y cuál es la información que le vamos dando a la niña que está bailando? Mira, mi profesora, también ella toca cajón. Baila, toca, transmite. Yo también lo puedo hacer. No solamente voy transmitiendo cultura, sino también voy transmitiendo empoderamiento. Que esas niñas se empoderen y digan, yo también puedo ir haciendo lo que está en mi cabeza y que de repente me pongo ciertos límites. En casa también, si Lía habla, por ejemplo, que todo es política, desde la cultura, porque justamente esas mujeres que de repente el esposo decía, no, pero no te va a funcionar esa venta de dulces, no, pero yo sí lo puedo hacer. Mi dulce es muy rico, me lo enseñó mi abuela, mi mamá, y mi mamá me lo enseñó ahora. Ahora yo lo vendo y la gente dice que le gusta, que está muy bueno. Y se va transmitiendo y transmitiendo. Y esa generación, por ejemplo, también tocó otro tema u otro ejemplo desde casa. Mi abuela tejía muy bonito tapetes a crochet. Mi mamá lo aprendió también de ella. Y en el camino yo no quise aprender porque me parecía muy difícil. Y mi mamá un día me dice, pero apréndelo porque eso te va a servir en la vida. Dicho y hecho, pasaron los años y yo con el tiempo comencé a tejer bikinis a crochet, top para la playa a crochet, pareos, y que en su momento me han ayudado muchísimo para, por ejemplo, el sustento de mi familia, el sustento económico. Entonces, esas tradiciones, esas cosas que van pasando de generación en generación nos ayudan y la política está desde casa, porque la mamá y la mujer siempre pone el orden y va guiando a esa familia que después va a ser el pilar de una sociedad. Sí, yo también justo quería mencionar cómo detrás de cada manifestación cultural hay un montón de conocimiento, ¿no? Hay un montón de historias, de personas, o sea, un montón de conocimientos que no es solamente el plato, no es solamente la ropa, no es solamente la canción, ¿no? Hay un montón detrás que no debemos olvidar cuando pensamos en la cultura afroperuana, especialmente las personas que no son afroperuanas, no solamente deben ver el producto final, porque detrás hay muchas personas que están sosteniendo lo que están transmitiéndolo a través de la historia, ¿no? Así es. Sí, eso, creo que Ana Sofía terminó con un y le puso un buen final. Un broche de oro. Ajá, le puso los condimentos a él. Entonces, y tal vez entraría un poco a hablar sobre el tema social político, pero yo creo que finalmente toda la sesión ha sido social político también, porque están presentes las mujeres, ¿no? Pero yo sí creo que es necesario, o sea, no solo mirarlas desde el lado académico, no solo mirarlas desde el lado cultural, porque nos jactamos de tener una democracia, entre comillas, consolidada, un paso a participación política, a que Perú sea independiente, pero ¿a base de quién? ¿A cargo de quiénes? ¿No? Entonces, sí es importante pensar en eso y siempre como mantenerlo presente, ¿no? Porque, por ejemplo, pues ya Angie los mencionó, las vuelvo a mencionar, Micaela Bastida, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos que hablar de ella como también mujer afroperuana, como lo importante que fue para consolidar una democracia como la que tenemos, para consolidar un Perú libre, ¿no? Catalina Buendía de Pecho, que se inmoló contra el ejército chileno, ¿no? Porque se envenenó, o sea, puso su vida fue para salvar a nuestro país, ¿no? Entonces, qué importante es como esas reflexiones de mujeres que hasta ahora en la historia, porque ¿quién ha escuchado a Catalina en la currícula nacional? Nadie, ¿no? ¿Quién ha escuchado incluso que es Catalina una mujer afroperuana? Tampoco, o sea,
muy pocas personas, y si las que sabemos probablemente son las que hemos de cierta manera investigado un poco o entrado en el movimiento social, ¿no? Político, el movimiento afroperuano en general, que pues sus voces aquí resuenan, pero en lo cotidiano, en la escuela, donde debería de estar, ¿no? ¿No? Y por ejemplo también mencionar ahí a María Elena Moyano, también como una lideresa social, como una luchadora comunitaria, como una defensora de derechos humanos, como una defensora de las mujeres, ¿no? Que en esto, en esta situación de terrorismo puso su vida porque desafió, ¿no? Desafió, y eso le generó represalias con su muerte, ¿no? Porque no solo la mataron, sino la dinamitaron. Entonces, es importante que nosotros como Estado, nosotros como sociedad, podamos generar reflexiones profundas al respecto de lo importante que han sido estas mujeres para tener el país que tenemos en estos momentos, ¿no? Para tener un Perú libre, para tener un Perú, entre comillas, independiente, pero han sido también, han estado a cargo, ¿no? De todas las mujeres que han acompañado, no solo ellas, un montón de mujeres que han acompañado el trabajo articulado, el trabajo comunitario, el trabajo social, el trabajo histórico de defender a su patria, ¿no? Entonces creo que eso es importante y necesario que profundicemos para tener una visibilidad, creo yo, del aporte político de las mujeres y tener referentes, que es lo más importante, que una niña afroperuana crezca con sus referentes, ¿no? Que una mujer joven afroperuana en secundaria crezca con sus referentes y decir, pues yo me veo como ella, yo soy como ella, y ellas hicieron esto por la construcción de este país, y que no solamente se nos borre con la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Porque hablamos de la esclavitud y finalmente acabó la esclavitud y desaparecimos también dentro de la historia, ¿no? Porque no estamos más allá. Entonces sí, eso nos parece como importante y necesario hacer esta acotación. Luego, como por el aporte cultural, social, político, porque a Victoria no solo hay que ver a Victoria como una mujer académica, no solo hay que verla como una difusora cultural, sino también hay que verla como una, pues, difusora política y social, que en esos tiempos que era tan difícil hablar de racismo, tan difícil que una mujer, pues, haga arte, pues, viva el arte, pues, esté al frente de un escenario como lo hacía Victoria, ¿no? Y su presencia es importante también mencionarla por el aporte político que da, por la denuncia política que da, ¿no? En sus poemas, en sus reflexiones que hace, en las entrevistas, ¿no? Que es importante ver cómo ella denuncia el racismo y denuncia también que la práctica no solo se vive cuando una persona es adulta, sino se vive desde que una persona va al colegio, ¿no? Tenía 7 años apenas, ¿no? Y luego dice, ni siquiera 7, tenía 5, ¿no? O sea, ves cómo el impacto del racismo está desde la niñez, ¿no? Y cómo la sociedad alimenta el impacto del racismo, ¿no? Que te ayuda a pensar no solamente en el racismo, no solamente en la discriminación, sino en tu vida misma, ¿no? Cómo organizar tu vida, cómo, pues, frente a qué luchas tú socialmente, ¿no? Y qué reflexiones internas, pues, te vas dando, y cómo desde tu cotidiano, pues, sigues trabajando, ¿no? Y genera como reflexiones muy internas de tener una vida, creo yo, entregada, pues, en general a la sociedad, ¿no? Como una unidad, ¿no? Que el respeto prime, que la identidad de las personas prime, que no nos veamos nos invita a vernos más allá de las apariencias físicas, sino también desde nuestro propio ser, ¿no? Y desde cómo nosotras nos vamos construyendo, que también es importante, y sobre todo una de las primeras mujeres que hablaba y denunciaba esto en estos años, ¿no? Entonces, que es importante entenderla, pues Susana Vaca también, porque Susana Vaca no solo hay que leerla también como una gestora cultural, como una ganadora de Grammy importante, sino también hay que verla como una mujer política, ¿no? Y qué difícil es para Susana, por ejemplo, después de haber sido ministra, que haya muchas personas que le cuestionen ese cargo, ¿no?
Entonces, porque, no, porque tú eres la cantante, ¿no? O no vean sus grados académicos, o sea, más allá de lo importante, de lo cultural o de lo artístico, ¿no? Y que tenga ella que en estos momentos, en el 2022, cargar con ese prejuicio social, estereotipo de que haya personas que, pues, yo recuerdo que Richard Swing, por ejemplo, hace un par de años atrás le cuestionó a ella el cargo de ministra, ¿no? Entonces, sí es importante como que todavía no está presente que nosotras como mujeres afroperuanas podemos estar en estos cargos y que nos las hemos ganado, ¿no? Y que nos la hemos luchado y que no ha sido nada regalado, nada en esta vida es regalado, y para las mujeres afroperuanas menos, porque cargamos estigmas, prejuicios, racismo, discriminación, y encima cuando tenemos un cargo importante, cuando estamos dando visibilidad en nuestros aportes, se nos cuestiona y por qué estamos ahí, ¿no? Entonces eso es como para mí muy fuerte. Pero de todas ellas hablaron y yo sí traía como un as bajo las mangas, así dije, pucha, si hablan ustedes de eso, yo no puedo repetirlo. Entonces sí me parece también necesario e importante que pues ahora tengamos un día, aparte del Día de la Mujer, tenemos el Día de la Mujer Afroperuana, que es importante mencionarlo, creo, en el espacio, que ha sido incluso decretado por ley, ¿no? Tener el Día de la Mujer Afroperuana el 25 de julio. Y el año pasado, que conmemoramos nuestro primer Día de la Mujer, se han mencionado, se han reconocido, el Estado reconoció a 12 mujeres importantes, que pues no voy a profundizar ya por el tema de tiempo en ellas, pero que sí es importante traerlas aquí porque gracias a ellas y gracias a las organizaciones, a los movimientos que ellas han realizado, porque es importante, o sea, también ver en la actualidad el aporte de las mujeres socialmente y políticamente. Por ejemplo, Sofía Carrillo, ¿no? Ha sido la primera narradora mujer de fútbol, pero es una activista afroperuana que en la actualidad, aparte de comunicadora, aparte de locutora, sigue impulsando, sigue trabajando, sigue investigando, sigue reflexionando sobre la importancia, o sea, hablar sobre el racismo y la discriminación en el Perú, ¿no? Y que en los espacios en donde ella se encuentra, siempre viene impulsando y sigue impulsando los temas, ¿no? Entonces, es importante también no solo hablar del pasado, sino también saber que en el presente hay mujeres que siguen continuando el camino y la lucha, ¿no? Por ejemplo, cada una en nuestros espacios también nos convertimos en seres sociales, en seres políticos que venimos hablando de estos temas, generando reflexiones, profundizando desde nuestros espacios y todas las personas en general. Estas 12 mujeres fueron reconocidas por el Ministerio de la Mujer el año pasado por su trabajo, sobre todo en articulación con las organizaciones afroperuanas, que es importante también reconocer que en el espacio del movimiento afroperuano hay mujeres afroperuanas que son quienes articulan el trabajo, ¿no? Quienes hacen el trabajo de base, que probablemente no muchas sean como visiblemente, o sea, ocupando los cargos más visibles, pero que hacen el trabajo articulado en las bases, en las comunidades, articulando pues este trabajo en las organizaciones, ¿no? Una de ellas es Rosy Medrano, que es de la Pastoral Afroperuana, está Sofía Arizaga de CEDET, Cecilia Ramírez de ASONET, Silvia Cartagena de la Asociación Negra Margarita, ¿no? Delia Zamudio del Grupo Negro Mamainé, Brenda Garay del UNDU, Gloria González de Mujer Negra y Desarrollo, pero que además ella asume un cargo político en estos momentos, quien es regidora de Lima Metropolitana, ¿no? Delia Barriga, por ejemplo, que apuesta por el desarrollo de la autonomía económica de las mujeres en el campo, en la ciencia, en la tecnología, que es importante y que es un tema que tampoco muy presente no lo tenemos, ¿no? Quien no conoce a María Gallardo, ¿no? Quien es de la Red Nacional de Mujeres Afroartesanas, que difunde arduamente, creo que siempre la vemos en ferias, en trabajo articulado con el ministerio, etcétera, difundiendo las artesanías con identidad afroperuana, ¿no? María Ochoa,
de las mujeres trabajadoras del Perú, ¿no? Quien en estos espacios también lucha arduamente por la incidencia política y por medidas de promoción y protección del trabajo de las mujeres trabajadoras del hogar, pero con identidad afroperuana, ¿no? Porque muchas de las mujeres afroperuanas tienen trabajos en el hogar, son trabajadoras del hogar, que es importante que pues se puedan validar sus derechos, promocionar, protegerlas y garantizar, y creo que ese trabajo ella lo viene realizando desde hace muchísimos años. Y Patricia González, que promueve y defiende los derechos del pueblo afroperuano, y Cecilia Ramírez Rivas, de CEDEMUNEP, que pues inalcanzablemente también tiene un compromiso de desarrollo de las mujeres afroperuanas, niñas y niños. Estas 12 mujeres han sido reconocidas por el ministerio, al cual también creo que es un espacio para poder felicitarlas, y esperemos que todos los años también el Estado pueda contribuir en visibilizar a más mujeres y el aporte de más mujeres sociales y políticos. Y eso que en este espacio no estamos hablando de la política partidaria, que es otro tema pues importante, donde nosotras tenemos que reflexionar sobre la participación política partidaria de las mujeres, ¿no? Esta vez solo ha sido como unas pinceladas de sociales políticas, pero que sin embargo no solamente ha sido mi intervención, sino creo que la intervención de todas aquí, que rescatamos como su aporte, ¿no? Eso es como lo que traía a reflexión. Y qué importante, Lía, lo que comentas, porque justamente de todas las personas que han sido nombradas, me imagino, y ha sido no fácil este camino en el cual han podido lograr tantas cosas, ¿no? Porque justamente en el camino nos vamos encontrando de repente trabas, de repente también el que se nos vayan bajando las ganas de querer hacer las cosas porque no encontramos el apoyo. Entonces, tenemos que valorar muchísimo más todo su trabajo, porque ese esfuerzo y dedicación, y que esto lo tomemos también como que tenemos que reconocer cada labor que ellos van realizando. Ahora también, como lo que tú decías, Lía, casi todas hemos nombrado a todas estas personajes que han marcado la historia, y que el día de hoy estamos nombrándolas para que quede también en la memoria de todas las personas que están conectadas y que luego van a volver de repente a ver este en vivo, este conversatorio tan bonito y tan interesante, y que tomemos en cuenta justamente eso, la valentía que han tenido, por ejemplo, que la tuvo Victoria, porque creo que para ella en esos tiempos no ha sido fácil pararse frente a todo un público, un escenario en el cual de repente tú no sabías cómo ese público te iba a recibir, y que me imagino que ha tenido que batallar y luchar muchísimo por haber levantado su voz y por haber también justamente nombrado cada de estas cosas, que por ejemplo era el racismo en ese entonces y que era tan difícil hablarlo, pero que ahora nos ayuda mucho a todas nosotras, ¿no? Bien importante y bien bonito este conversatorio, y justamente felicito a Ana Sofía, a Angie, a Lía, porque y a Shanti sobre todo por hacernos partícipe del día de hoy, poder reunirnos y seguir hablando y seguir llevando más información. Gracias, Sori. Pues yo quiero tomar solo dos puntos de los que mencionó Lía. Uno de ellos es el trabajo de base, ¿no? Tan importante que hacen muchas mujeres afroperuanas que no están en los puestos de liderazgo en muchas organizaciones sociales, pero que sin ellas no habría una organización social, ¿no? Porque ellas son las que mueven todo, las que articulan todo y trabajamos como hormiguitas, y muchas veces nuestros nombres no son los que resuenan más, ¿no? Y también tiene que ver esto muchas veces con el patriarcado, que también está dentro del movimiento afroperuano, también está dentro de las organizaciones sociales afroperuanas. Entonces, hay que reconocer, ¿no?, ese trabajo de base que muchas de las mujeres han realizado desde los 80s, ¿no?, que se inició todo el movimiento afroperuano. Y otro punto también importante es estas resistencias, porque en Brasil hay una frase que dicen que las mujeres afroperuanas, afrodescendientes, están solo para servir el cafecito, que es que dentro de las organizaciones sociales o afrodescendientes, las mujeres afroperuanas no tomaban los liderazgos, no las dejaban tomar los liderazgos, sino ellas se encargaban de
servir el cafecito, esta cuestión más de la atención, ¿no? Porque no las dejaban salir, ¿no? Entonces, no las dejaban brillar con nombres propios. Entonces, ¿por cuántas de este tipo de situaciones han tenido que pasar muchas de las líderes afroperuanas dentro de organizaciones sociales, ¿no? Dentro de organizaciones afroperuanas donde no se levantan las agendas de las mujeres porque se priorizan otras agendas, y dentro de las organizaciones de mujeres, ¿no? Las feministas de mujeres, donde tampoco se levanta la agenda de la mujer afroperuana porque se intenta unificar todas las agendas y traer solo una que al final no aterrice en la diversidad que hay dentro de las mujeres peruanas en general. Entonces, hay mucha resistencia, hay mucho poder dentro de mujeres que están ocupando, que están activando, que están en organizaciones sociales y políticas, ¿no? Y políticas partidarias, que Dios mío. Entonces, yo creo que sí es importante reconocer todo este trabajo porque nadie nos obliga a hacer eso. No nos hacemos millonarias haciendo eso, ¿no? Prácticamente es por un compromiso comunitario, es por un compromiso de cambiar las cosas, hacer las cosas de una forma distinta, ¿no? Entonces, porque ninguna de las mujeres a las que hemos mencionado han sido millonarias, entonces no es por el dinero, no es porque mi nombre salga, porque tampoco han salido sus nombres, ¿no? Es un compromiso un poco más así, no sé, es más fuerte el compromiso comunitario en ese tipo de espacios, ¿no? Sí, hubo algo que Lía también mencionó en su intervención, que me gustó mucho, que era como que somos seres políticos desde nuestros propios espacios, ¿no? Entonces, ya seas, no sé, trabajadora del hogar, activista, educadora, comunicadora, etcétera, ahí puedes ser un ser político y moverte desde tus movimientos sociales que tú crees y tú quieres apoyar, ¿no? Entonces, eso me pareció súper bonito y gracias, Lea, por la intervención. Desde decir, soy Angie y soy afroperuana, ¿no? Eso ya es político, ¿no? ¿Cómo nos denunciamos? ¿Cómo nos autoidentificamos en espacios sociales? Adelante, Lía, adelante. No. Lo único que iba a decir es que estas mujeres lo que buscan, y lo bien lo mencionas, ¿no? No es por el tema económico, no es por el resalte de sus nombres, es porque realmente están comprometidas por construir un mejor país para las que vienen, ¿no? Para las que seguimos, ¿no? Porque a nosotras nos han abierto el camino. Pues, ¿qué haríamos nosotras si todavía no podríamos estudiar, no ir a la universidad, ¿no? Que nuestras madres incluso hayan tenido que sacrificarse, no solo económicamente, sino socialmente, educativamente, brindar sus tiempos de cuidado, ¿no? Sus tiempos de trabajo, porque pues el trabajo en casa es trabajo, ¿no? Entonces, para nosotras poder de repente ir a las universidades, poder generar nuestros propios ingresos. Entonces es importante hacer este hincapié del trabajo que ha sido de mujer tras mujer para estar en estos momentos donde estamos ubicadas conversando, reflexionando, tomando un tiempo, ¿no? Teniendo un instrumento para poder hacerlo, porque probablemente si no tuviéramos el internet, no tuviéramos la laptop, no podríamos hacer este conversatorio. Entonces, es un trabajo que no solo recae desde nosotras mismas, sino que ha venido generación en generación abriendo el camino para estar donde nos encontramos en estos momentos. Y eso sí es importante recordarlo, ¿no? Eso es importante reflexionarlo y siempre tener esa conciencia de del cuerpo que habitamos, en qué momento habitamos y gracias a quién los estamos haciendo. Entonces, eso es como me gustaría, y creo que estas mujeres son mujeres comprometidas porque creen firmemente en que están abriendo el camino para el futuro, ¿no? Están comprometidas en ver a un país que deje de doler por el racismo, por la discriminación, por la violencia, ¿no? Entonces, su contribución es más allá de sus intereses económicos, de sus intereses sociales, sino es un interés más colectivo, más de que creen eso, ¿no? De que no solo lo creen, sino que lo están creando. Uh-huh. Esto sí parece como importante.
Así es, Lía. Y justamente también queriendo tocar ese tema que tanto lo has mencionado tú como lo ha mencionado Angie, que es tan importante el tema de las bases y que también nos trae a la mente esto que yo también lo escuché en casa, ¿no? ¿Por qué lo haces? ¿Esto para ti va a tener alguna retribución? ¿Te va a sumar algo más en lo que tú, por ejemplo, ahora tienes familia? Pues sí, sí te suma. Ese trabajo de hormiguitas te suma muchísimo porque vas dejando un legado, ¿no? Vas dejando un camino que es tan importante, por ejemplo, para mí que soy mamá, que mi hija llegue a la escuela y que ella llegue con ese carácter bien puesto, con la confianza, y que un día ella agarre y me diga, mamá, yo soy afroperuana, porque se siente y porque lo vive y porque se lo hemos transmitido. Y que esa confianza ella también se lo va a transmitir a mucho más niñas. Entonces, el autoidentificarse, el tener esa fortaleza, y que eso lo hemos venido recibiendo desde casa. Porque como tú bien lo dices, Lía, el trabajo de casa no es fácil. Nuestros padres han tenido que hacer mil y un cosas para que nosotros el día de hoy podamos tener educación, podamos tener también vivencias y experiencias a través de ellos que nos han fortalecido. Entonces, estos espacios nos ayudan muchísimo. Y para mí, y lo más gratificante en el trabajo que de repente yo he venido haciendo, y creo que ustedes también en el trabajo que han venido haciendo, es que yo sé que la generación que viene tras de mí, en este caso mis hijos, van a seguir con lo que yo he venido trabajando, y eso va a seguir abriendo camino en lo que nosotros, es nuestro propósito. Sí, hay que honrar a nuestras ancestrales, es lo que se dice mucho en Brasil. Hay que honrar a esas mujeres que estuvieron antes, ¿no? Y eso me retrata el símbolo del Sankofa, ¿no? ¿Han visto ese símbolo del Sankofa? Que es este adinkra africano, que es un patito, miran, que es un patito con el cuerpo hacia allá y la cabeza mirando hacia el otro lado, que es, seguimos avanzando, pero sin dejar de reconocer lo que hubo detrás, ¿no? Entonces es Sankofa para todos y todas. Sí, creo que nos vamos como con estas reflexiones profundas. Igual ha sido, lo que queríamos era generar conversación entre nosotras, pero también que estas reflexiones que hagamos en este grupo de cuatro sean a la vez reflexiones colectivas, ¿no? Que ayuden como a dar estas pinceladas a las personas que no nos han podido ver, a estas chispitas que ayuden a encender como... investigar quiénes son estas mujeres, qué aportes han tenido, y así también nosotras conmemorar nuestro día con nuestra propia existencia, con nuestra presencia, con nuestra identidad, con nuestra historia, ¿no? Porque soy porque somos finalmente, entonces es importante conmemorar un 8M, conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el mes de la mujer en algunas partes, haciendo reflexiones como mujeres afroperuanas, ¿no? Trayendo nuestra historia, trayendo a nuestras ancestras, trayendo nuestra identidad también a reflexionar, a compartir, para saber cuáles son nuestras agendas, cuáles son nuestros aportes y celebrar nosotras mismas, ¿no? Y traerlas para celebrarlas también, para recordarlas, para conmemorarlas. Creo que eso es importante y valioso. Y no nos vamos a ir y no vamos cerrando. Si bien cerramos esta segunda parte del conversatorio, no nos vamos a ir sin también hacer una actividad cultural que representa también el aporte que nosotras como mujeres afroperuanas hemos brindado al mundo, es importante decir, al mundo, y hemos traído como esta tertulia de poesía para poder compartir y generar algunas reflexiones, no ahora, pero que la gente se vaya con estas reflexiones de mujeres poderosas de Perú y de América Latina, y cuáles han sido como estas reflexiones que han hecho de sus poemas, ¿no? Así que te doy la palabra, Angie. Sí, yo he traído, estoy trayendo un canticuento, como lo dice Lucía Charun Illescas, un canticuento que se llama Ay Niña Caramanduca. Espero que, no sé si lo hayan escuchado, me gusta mucho. Dice así:
María tiene en los labios un dulce canto de nana y en las manos dos palillos que tejen alas de plata. ¡Ay, niña Caramanduca! ¡Ay, mi niña valiente! ¡Mi negrita valiente! Calla esa boquita de maní, cierra ese ojito de almendra. Con pedernal y azabache la frente te voy a sobar para que nadie te robe la voluntad de luchar. Duerme, ñisca de Chancaca, duerme, mi ajonjolí, con tus alas filigranas serás estrella fulgente, serás agua de candela, serás tierra de vendaval, te estoy tejiendo dos alas de libertad. Lucía Sharon Illescas. Le doy el pase a Sori. Gracias, Angie. Sí, sé muy bien que en parte también de lo que tú estuviste hablando en tu exposición, tuviste un pequeño extracto de este poema de Victoria Santa Cruz, que también lo tenía preparado, pero igual no quiero dejar de seguir nombrándolo, porque creo que voy a poner el dedito en la llaga justamente en la situación que nos encontramos el día de hoy. Así que es importante hacer nuevamente levantar la voz de Victoria. Hay que barrer, decía Victoria. Barrer la injusticia en la tierra, barrer la miseria. Esta escoba que tú ves está hecha para barrer. Barrer la injusticia en la tierra, barrer la violencia. Si la paz queremos ver, aprendamos a barrer. Despertemos pues de una vez, es tiempo ya. Este sueño embrutece, hoy hay que barrer. Gracias, Zoraida. Bueno, yo he traído un poema que no es de una mujer afroperuana, pero es una mujer serbo-camerunesa que nació en España, y lo escogí porque habla del cabello crespo y me parece que es un elemento importante en la búsqueda identitaria de las mujeres afroperuanas también, ¿no? Entonces lo voy a leer. Durante un tiempo ilimitado mis cabellos pidieron permiso. Vacía me quedaba de llanto, sin saber peinar en ellos la palabra identidad siquiera. En el baobab de una de mis dos tierras me recordaba sentada y lanzaba suspiros a mi imagen reflejada en la madera. Mi cabello es un baile fulminante, es mezcla de rizos enredados y dignidad salvada. Es la nostalgia hecha forma y fuerte y vulnerable. Mis cabellos no se hunden ni se someten a territorio alguno. No soy amenaza, sino mujer negra que se reconcilia con su cuerpo. Cargo conmigo testimonios y súplicas de todas mis ancestras y con intención recupero mi espacio. Prefiero todo lo malo por salvarlo. Cabello mágico, onírico y sincero. Ese se llama Cabello Crespo y es de Gabriela Nuru, por si lo quieren buscar. Gracias, Ana Sofía. Y finalmente yo traigo yo lo considero un poema, pero también es una canción. Es una canción de Marina Iris que se llama Negra, de Brasil. Yo lo he traducido al español a mi entender, así que lo voy a decir en español. No creas que es un favor entender el dolor de mi piel negra. En la tierra que sangró, sembró la flor de esta canción que es negra. Soy hija del mismo padre. He sucumbido demasiado, no es digno del destino. Soy de La Habana y Veracruz, San Salvador y América Latina. Mi revolución es la del corazón que gana la fuerza bruta, porque el negro es el color del amor, pero si es preciso, es el color de la lucha. Así que muchas gracias a todas. Hemos tratado de traer estas voces, de traer estas reflexiones, de traer estos poemas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, desde nosotras como mujeres afroperuanas, y así queremos pues cerrar la noche ya del día de hoy. Así que muchas gracias a quienes nos han seguido por compartir con nosotras nuestras reflexiones, nuestros aportes y nuestras vivencias. Muchas gracias nuevamente a todas, todos, todes y buenas noches. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, buenas noches. Gracias, nos vemos.